No, contadme qué es lo que os gusta de Rafa. Todo. Va María, ven para acá y habla. Todo, aunque está un poco machucho, pero bien. Un poco mayor, pero está bien. ¿Y qué canciones son las que más os gustan? Todas. Todas las de Escándalo. Sobre todo las de Joven, las de Joven. Claro, ¿y el disco de versiones que ha hecho, qué os parece? Muy bien. Ahora, el otro día en una entrevista dijo que iba a hacer otro con más gente. Bueno, que lo paséis muy bien. A este amor entre penumbras, que es más fuerte que... Yo porque me enamoré con las canciones de Julio Iglesias, de Rafael. Cuéntame cómo se enamora uno con las canciones de Rafael. Con Yo soy aquel. No se puede continuar. Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. ¿A qué os gusta de Rafael? Rafael, su personalidad. Sí. Es única, distinta a todos y es algo muy valorable. ¿Y cómo ves su último disco de versiones? Nos encanta. Y los dúos que hizo antes también mucho más. ¿Y de su carrera artística qué es lo que más, qué canción es la que más te gusta? Que sabe nadie. No puede ser, no puede ser. Por favor. Bueno, muchas gracias, que lo paséis muy bien. Bueno, contadme desde Sagunto hasta aquí para ver a Rafael. ¿Por qué Rafael? ¡Ay! Porque nuestro ídolo. Y vino hace lo menos 35 años a Sagunto y luego volvió otra vez. Y ahora venimos nosotros a verlo aquí. Con mi yerno, mis hijas, que ya lo vieron cuando eran pequeñas. Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que te espera, el que sueña, el que parece estar seguro de tu amor, de tu amor. Pasadlo muy bien, muchas gracias. Más que de Linares, de mi pueblo. ¿Es de Linares, de tu pueblo? Mi pueblo. Pero tú vives en Valencia. Vivo en Valencia. Y tenías que venir a verlo, claro. Hombre. ¿Desde cuándo te gusta Rafael? Desde siempre. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué canción es la que más...? Todo, todo. Y mi amiga. O sea, que habéis venido aquí a disfrutar de la noche las amigas. Por supuesto. Pues que lo paséis muy bien, muchas gracias. Y ya sé que vas pregonando que por tus quereres estoy medio loca. Y ya sé que has dicho a la gente que a mí me has dejado por irte con otra. Que disfrutéis del concierto, muchas gracias. A mí me gustaba esa de arrastrar la dura cadena. Yo soy muy antigua. Pero cantame un trocito más, un trocito más. Va. Es que ahora mismo no me sale ninguna. Hoy que nos hemos puesto nerviosos. Sí, venga, va. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguna quiere eludir. El trabajo nace con la persona. Ahora que el tiempo pasó, he dejado de lado la competición. Veo más claro, escucho mejor. Doy gracias por haber llegado hasta aquí. Han pasado los años, intensamente vividos, exprimidos, sigo en forma. No estoy cansado y tengo decidido retrasar mi final. Ahora puedo decirlo más alto, pero no puedo. Yo he amado, es una canción, un tema.